Muchachos, Face Off de Liga barra base. Face Off de Cebladé versus el menor, mítico rapper de Chile, Bowen, contra el menor, el heredero al trono. Vamos a ver qué tal, Face Off, si está picantón o qué. Dentro de mi gente, aquí Hip Hop Battles, Face Off, Liga barra base, Festival de las Artes Verbales, domingo 21 de enero, cúpula del parque. Ah, se está haciendo hoy cuando lo grabo. No puedes perder, compra tu Ticket Plus o Liga barra base. Ustedes subirán dentro de nada las battles, ¿no? Momento épico, momento cúlmine. Muchas gracias Red Bull, Vegas Apares, Monkey Labs y por supuesto Festival Santiago Off. Esto es un antes y después para la escena chilena. Va a ser recordado por siempre. Batalla estelar, el menor versus Zeldae. ¿Cómo están, hermano? Bien, hermano, verdad, terrible bien. Quizá un poco ansioso, pero tranquilo, güey. La iluminación un poco XD. Esperando que demos los dos mejor, pues. Buenísimo. Por acá. Súper bien, hermano. Gracias. Este está mejor tirado. ¿Cómo estás? Bien, hermano. ¿La familia tú? Ahí estamos bien. Están bien, gracias. Excelente. Yo muy contento, hermano. Gracias a toda esta maravillosa organización. Un momento le subo, porque se escucha un poco también bajito. Aquí. Por estar acá. Mejor y por venir a hacer cagar a mi compadre, Cubo. ¿Estáis listos, no? ¿Vas a hacerte cagar, sí? Soy divertido, bueno. Empezaste al toque con la wea. Sí, o sea, tú te tengo bien confiado, pero. Normal, un guaso lepio. Hermano, ser confiado no es igual que ser soberbio. ¿Cachai? Que por algo son palabras distintas y son sinónimos, ¿cierto? Sí, era que yo sí sé que eres profe de lenguaje. Era, disculpa, era que renunciaste. Pero sigo siendo profe, sigo siendo profe, que no ejerza, es distinto. Además que fue una opción personal. Vamos directo al grano con algo. Yo empezaba nadie a tirarse puyas, ¿eh? Lo mandaste un video. Estuvimos haciendo una entrevista. En el video revelamos quién era el rival del menor. Ahí te dice niño abandonado, dolido. Ahora lo tienes enfrente. ¿Qué tienes para decirle al respecto? No, la verdad, hermoso ver su esfuerzo en tratar de decirme algo quizá hiriente para mí. Puedo ser un niño abandonado, como dicen, por la familia, pero en verdad no me siento tan abandonado. Claro, por eso la familia todo bien. Obviamente. Y fue irrisorio. Fue irrisorio ver ese video. Obviamente se sabía que ustedes le pidieron el video, que era para el show. Quizás cuántas veces lo practicó el huevón con su inseguridad grande, una y otra vez. Y. Sí, me dio un poco de risa y dije, puta bacán, pues, buen bacán su actitud, pero voy a derribar toda esa coraza que tiene de buen crudo y weá. A mí es un resentido con la sociedad, en verdad. Ojo. Todos sus temas depresivos, entonces. Ojo. Esperaba que me dijera algo así. Y no, vale. Por decir la entrevista, pues, buen. Sé quién es, sé que quizá tiene un personaje en las batallas escritas, para la gente puede ser de los mejores, pero puta, para mí, weón. Con todo el respeto, no. A mí, te dije, no es referente, no es inspiración. Puede que sea para otro. Si no me equivoco, yo creo que para nadie, no creo que nadie se haya inspirado de ser la de él. Pero bien. Habiendo dicho eso, igual, ¿por qué aceptaste la batalla? Porque aquí te proponen y tú aceptas o rechazas, ¿no? Como en el freestyle. Tú aceptaste una batalla contra Cedrae. ¿Por qué aceptaste? Porque, como te digo, aunque yo no lo encuentre el más fuerte, y puede haber sido el más fuerte en Chile, pero. En esos tiempos donde el contenido de las batallas era mucho más bajo, el público era menos exigente y aún así, sí, puede haber sido mejor en ese tiempo y dije, ya, yo estoy recién entrando a las batallas, tuve una buena actuación y me tiraban ahora contra el supuesto mejor, dije, vamos, ¿por qué voy a decir que no? Sí, estoy seguro de lo que hago. ¿Y tu parte por qué aceptaste la batalla contra el menor? Hombre, te viene bien. Yo creo que todas las weas que hacemos en este hermoso arte llamado rap, para quienes practican otra disciplina dentro de esto, hay como básicamente tres motivos que nos mueven. Y yo creo que tú vayas a conseguir conmigo en eso: honor, fama, plata. Yo creo honestamente, y es la única hueá buena que tengo que decir de ti, además de la polera, que ni siquiera es la polera completa, es solamente la parte de ahí. Yo creo que vos estás aquí por honor. No creo que estés por fama porque ya eres famoso. No creo que estés. Mira. ¿Sensibilidad? Sí, weón, me pusiste nervioso, loco. Oh, la weá. Yo creo que está ahí. ¿Ah? ¿Hay que Yo. No ¿Era chiste eso? Yo creo que está aquí por honor. No por fama ni por plata. Y yo también.
no voy a tener más fama de la que ya tengo, no me interesa, y tampoco me interesa tener más plata. Así que eso, es el mundo. ¿Qué te genera el menor? No estoy de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Pero absolutamente nada de acuerdo. Cédula D. Tiene 64.000 seguidores. ¿Ok? Que está bien, ¿eh? Bacán, pues bueno, como dicen por allá. Pero el menor es un tío que tiene 638.000 seguidores. O sea, es un tío con mucha más exposición que Ceblade. Creo que no sé cómo le irá a nivel profesional las letras y tal que tiene en Spotify, por ejemplo, Ceblade. Tiene 100.000 oyentes mensuales. Está bien. Pero no es que puedas vivir muy tranquilo con esos números, ¿no? Yo entiendo que a Ceblade le viene mucho más, mucho mejor el tema a nivel fama y repercusión mediática y económica que el menor. El menor tiene mucho laburo, tiene mucha pega. Están escritas de Bazooka, están escritas de México, están escritas de Chile, están en FMS, están en Red Bull, están en todos lados. Entonces, chamba no le falta. Menor ahora, te genera respeto, admiración, desprecio. Ahora que vas a batallar contra él. Desprecio, weón. Pero desprecio no a su persona, sino que a lo que él hace. ¿Genuinamente o solo por la batalla? Genuinamente. Creo que es un pendejo alucinado, weón. ¿Qué crees por eso? Yo también podría decir que, como decía, a veces no sé, escucho sus temas y me logra causar algo de risa. Pero también yo creo que va por el desprecio, weón. De escuchar a un weón así nuevo con letras como machistas, misóginas. Y también me causa curiosidad saber la guay que me va a decir. Al ser menor, la movita play, vestido de Philip Play. Su personaje creyéndose muy bacano y crudo, así que te hace cagar. Y eso me genera un poco sus temas más que nada. Porque en verdad, ¿qué te va a decir? Las batallas apenas las vivo. Me metí a ver un par de batallas, tenía un round y decía, puta, bueno, se notaba que en ese tiempo estaba en pañales la guay. Entonces, hablando como de los temas, sí me genera un poco de asco, así, no sé, el personaje culiado. ¿Asco? Sí, la verdad que sí, weón. ¿No lo encuentras entonces un referente, un pilar del rap chileno? Quizás para otro. Para otro puede ser. ¡Oh! En verdad casi no tengo referentes, inspiraciones, siempre empecé por mí. Por mi motivación de salir adelante. No vi a un weón y dije, que bacán este weón, voy a hacer lo que es, ¿no? ¿Y crees que merece ni siquiera tu respeto o ni siquiera eso? Se merece el respeto quizás de la gente que va a vernos, así como yo me merezco el respeto de todos. Pero ¿por qué se va a merecer mi respeto si en verdad tenemos que batallar todo el día, hacer cagar todo? De tu parte, ¿has escuchado su música? Él está hablando de la tuya. Bastante mal, por cierto. Sí, porque de eso se trata. Yo he escuchado weas que he grabado. No sé si su música o sus canciones. Grabar una banda es lo mismo que hacer una canción. Ajá. Y no sé qué te puedo decir, mala la cosa. Bueno, partiendo de que no me gusta esa, muy entre comillas, música. Ajá. Son malas, son, como te digo, son como weas que son weas grabando, no son canciones. Se respeta la opinión, probablemente decía lo mismo de él. Te voy a contar. Hay un punto, tú dijiste sus canciones depresivas y weas. Claro, quizás son las más conocidas, pero tengo un montón de weas que no son así. Y tú te quedaste con eso, tampoco indagaste ni profundizaste ni nada, porque también, hablando de soberbia, que fue la primera wea que dijiste, en ese sentido estás diciendo soberbia tú, ¿cachai? Y una pena que tengas canciones mejores y que no sean tan conocidas, pues, weón, y que las más que te haya ido bien, una pena, pues, weón. ¿Por qué? Porque tus canciones más conocidas son de un weón resentido con la vida, con las mujeres. ¿Y vos no estás resentido con la vida, weón? Te han tratado como un pipo, weón. Y estoy preparado, weón, wey, triste, weón. Yo te veo triste rapeando. Yo te veo triste rapeando. ¿Ah? Siempre te veo triste rapeando. Triste rapeando. Sí. Vamos a hacer algo para que no me veas triste rapeando ese día. Me voy a ver feliz, enojado, quizás. Hermano, voy a sufrir tanto. Toda tu vida miserable, culiada, ese día se te va a resumir en 30 minutos. Pues. Voy a estar para cagar. La verdad, creo que me va a valer pico lo que me digáis, como decís tú, quizás no, tendré bueno. No puedo con una discusión de chilenos. No puede ser entre que entiendo la mitad de lo que dicen y que están todo el rato, sí, pues, weón, para la cagada. Me va a llegar al pico, weón. Todo el rato, pues, sí, pues, weón. Se va a resumir en 30 minutos. Tanta weá.
Escucha una si quiero, puedo pasar por el pico lo que digáis. Mira, voy a mi ramo y cuando da pipón me pongo audífono. Ni te escucho, te paso por el pico y después tiro mi ramo. ¿Qué te parece? Habla muy bien. ¿Qué te parece, Power? Valís callampa, culiás malo, weón. Tan fome, se creen fichas, salen a la calle, les chachatean, weón. Basura, culiás. Como andar tirando pollo y weón, súper bien de ti, súper bien de ti, súper respetuoso. Tirando pollo y escupiendo. De la disciplina, del público, de ti mismo. Hay varias cosas que te hablan mal de ti también. Totalmente, pues, estamos aquí. Totalmente. Cebra está tocando un punto importante igual. En cuanto al battle rap, tienes que lidiar con lo que te diga. ¿Vas a poder lidiar con lo que te diga Cebra? Como te digo, hermano, por algo estoy aquí. O sea, no me decís nada que no me hayan dicho. O sea, yo tengo ganas, weón. Espero que pueda decirle algo que la gente no sepa de mí, pues, weón. Y si dice ya lo que ya todos me han dicho, no creo que logre él sorprenderme que en alguna de sus barras básicas, simplistas, yo pueda aplaudirle, decirle, buena. No, no creo. Siento que me voy a aburrir escuchándolo. Y después lo voy a disfrutar cuando yo tire mi round. Pero como te digo, obvio que estoy listo a lo que me diga, pero me va a importar poco, weón. Siento que no me van a afectar sus palabras, eso es lo importante, ¿vale? ¿Y de tu parte? ¿Tú crees que vas a poder lidiar con lo que él tiene para decirte? Sí, hermano. A mí me da risa porque dice que cuando yo tire mis rounds, vos no vayas a poder tirar tus rounds, weón. Yo no te voy a... Mira, mi intención no es ir a ganarte. Tampoco consolidarme como el mejor, el top one, no lo es. ¿No? No me interesa. Yo ese día... El menor le da mucha caña, ¿eh? Consolidarme como tal. Yo ese día voy a destruir tu vida, weón. Después de esa weá, pues vaya a querer morirte, hermano. Vas a querer desaparecer de la existencia. Porque yo no te voy a atacar a ti, bro. Voy a destruir tu corazoncito. Como te dije, tu corazoncito de niño. Anda. Papel de villano el Ciblade, ¿eh? Despreciado. Ciblade, bro. Súper villano, ¿eh? Llegas a sentir lástima por ti mismo, pero por supuesto no la vas a mostrar. No puedes hacerlo. Pero es así, bro. Ese día te lo voy a enrostrar todo y va a ser doloroso, va a ser triste, bro. Muy, muy, muy triste. Hay algo más interesante también en cuanto a esta batalla y el choque generacional. O sea, totalmente. Nueva escuela, vieja escuela. ¿Sienten que tienen algo que demostrar también por sus generaciones? Bueno, yo como te decía, siento que voy a demostrar, evidenciar que en los años que mi compa aquí se consagró, era todo mucho más fácil, la rima era más básica. Y yo no creo que haya evolucionado tampoco tu escritura hasta ahora. Siento que vais con lo mismo que ya le he visto. Me ofumo, en verdad. Me ofumo. Tiene parte de rimas buenas, algunas palabras buenas que usa, pero siento que tengo mucho más que ofrecer, pues, bueno. Por algo como el dictuoso y la nueva escuela, sé cómo funcionan las batallas ahora, los tipos de rimas que se usan. Y siento que voy a dejarlo así, como un buen simple, básico, que lo que él diga después de lo que yo diga, no va a tener fuerza, va a sonar bien. Siente entonces que su carrera ya está acabada. Lo sí, que hay que decir, en verdad. Como él dice, ¿no? Ya... No se viene a consolidar, a hacer... No se achica el menor, después, está bien. Ya cuando estuvo ahí, entre los mejores, ¿qué pasó? Cuando se retiró, desapareció. O no sé si te retiró, o sea, eso pensé yo. A lo mejor es gente que piensa que este bueno hasta se murió, hermano, güey. De más que gente se haya sorprendido. Oye, mira, güey, volvió el Cebladé, güey, no estaba muerto. Pero bueno, vivir su carrera y enterrarla en un puro día. Yo sabía que me iba a decir esa cosa. No, pero no revivirla ni enterrarla en el mismo día. Sí, obvio, también tenés que decir eso, porque así juntas las dos frases, pero weón. Después, cuando termine esta weá, te va a mandar un mensaje y te va a mostrar que te dije un loco hace dos días. El weón me va a decir esto. Te lo voy a mandar para que veas, weón. No, pero es verdad. O sea, ¿Sabes que te va a decir eso? Porque es verdad. Porque ¿cuándo fue la última vez que escuchamos hablar de Ciblade? Del menor hablamos todos los días, porque está presente en todas las cosas, haciéndolo muy bien, estando en el ojo del huracán, en la actualidad del freestyle, en la actualidad de las escritas. Brother, el menor ahora mismo es uno de los tíos más pegados de las Battle Cats, tanto escritas como de freestyle. Entonces, te está dando una chance increíble, bro. Por muy vieja escuela, ícono que seas, da igual. Recién, que mi carrera, que no sé qué weá, que el año 2000 no sé cuánto, hace tiempo, que el nivel era bajo y qué sé yo, weón. Chavo, weón, pero me estás hablando tú, weón. Tú, ¿cachai? Yo te duplico la edad, hermano, ¿cachai? Tú estás empezando en esta weá, que está yendo súper bien, eso hay que reconocerlo. Gracias. Pero cuando tengáis mi edad, hermano, el tiempo pase, tú madures, crezcas, aprendas, vivas más, cuando tus fans también vayan creciendo contigo, weón. Cuando salgan de kinder, ¿cachai? Cuando empiecen a madurar. Y cuando empiecen a cachar que hay otras cosas más importantes que un weón haciendo freestyle y tú no hayas construido ni una weá. Y te voy a acordar de esta conversación, hermano.
¿cachai? ¡Oye! En algún momento vaya a dejar de freestylear, en algún momento vaya a tratar ¡oye! De situaciones. En algún momento vaya a dejar de meterte el dedo en el hoyo, ¿cachai? ¡No! En algún momento se calla y yo lo puedo interrumpir. Cualquier momento, en verdad, ¿cierto? ¡No! De hecho, dale, ¿qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a decir? Que obvio que me voy a acordar de esta conversación, pues bueno, en unos años más cuando crezca, pero cagado en la risa, pues bueno, voy a estar realizado. Yo cuando tenga tu edad, no voy a estar para la cagada como vos, pues hermano. ¿Qué sabes si estoy para la cagada, weón? Para la cagada, estoy, porque vos seguro estáis tapizados, Julio. ¿Y vos crees que soy importante, weón? Para mí sí, por eso yo hago las cosas, como decís tú, no, honor, fama, plata. Ah, lo haces por plata, para estar tapizado. Yo lo hago por plata, por obvio. Mi familia, no solo por mí. ¿Y vos lo haces por bien. Tu familia o por plata? Las dos cosas, una lleva a la otra, weón. ¿La plata lleva a la familia? Sí. No están vagas con las palabras. ¿La plata lleva a la familia? ¿Y sí. ¿Entiende la familia, weón? O sea, tu familia no creo que viva bien, por eso lo decía así. ¿Y qué sabes tú de mi familia, weón? ¿No sabía, weón? ¿No te metes con mi familia? Entonces, ¿para qué hablar de mi familia, weón? Está bien, eso es lo que me importa. ¿Ah? Y en unos años más, cuando tenga tu edad, va a estar mejor mi familia, yo voy a estar bien. Le quise descontextualizar el Cebladé y no pudo, ¿eh? Dije, ¿para qué hablas de mi familia? ¿No? Hablaste tú primero de la mía, ¿no? La familia lleva la plata, sí, hay que mantenerla, ¿no? Tienda de comer a mi familia, yo sostengo a mi familia y por eso hago esto, por plata y por sostener a mi familia, ¿no? Ah, le tiré. Está adoptando un papel totalmente de villano Cebladé, pero full villano. No sé hasta qué punto le va a beneficiar, pero está bien que hay que tener antítesis y captar personajes contrapuestos. Y Cebladé, pues está dispuesto a ello contra el menor, que en este caso viene como el héroe, como el niño prodigio, tal, la cara visible de Chile, está en su momento prime, dulce, tal. Mantiene a su familia tal, y él tirándole a su día, ha intentado como descontextualizarle, ¿no? Hacerle una especie de hombre de paja. Ay, ¿para qué hablas de mi familia? No, hablaste tú, ¿no? Y además que me voy a acordar, pues. Ojalá. Que me voy a acordar y en ese momento, como decís tú, ojalá. No sé si mis fans hayan aburrido el freestyle porque sé que va a ser trascendental, pero además que yo me voy a haber aburrido, pues bueno, y me voy a haber retirado tranquilo, voy a haber sido el mejor y haberme ido cuando yo quiera. ¿Cuántos años tenéis vos, disculpa? No sé ni tu edad, 41 me parece, 40 años. 40 y. Espérate, 24, 41. Este año compro 42. Una vida culiada miserable, pues 40. ¿Tiene 42? Está bien mayor. ¡Ay, de mi vida, weón! ¡No, culiado, mentiroso! El tema, weón, sé que es bien mala tu vida, sufrí, weón. Y volvemos a lo mismo que te dije antes, weón, no, solo he escuchado un par de temas. Es bonito igual como un supuesto profesor de lenguaje recurre tanto a los weón, a la weonao. Ventaja al final, weón. De hecho, el weón cuando estuvo en México decía cualquier grosería chilena, mira el buena weonao. Ahora te digo weón en silencio. Mira el buena weonao que nadie le entiende lo que está diciendo en México. Y él se empeña, ¿no? En mantener su argot, su coa. Obvio, pues, weonao. No se puede ser más chileno, tío. No se puede ser más chileno, bro. Obvio, pues, weonao. No puedo más, pero con este Face Off. Peña, ¿no? El mantener su argot, su coa. Obvio, pues, weonao. Nuevamente, tenemos que ser embajadores de nuestra cultura en otros países. Bacán. ¿Por qué aquí todos nosotros entendemos el boludo, el pelotudo, el chingar y toda esa mierda? ¿Y por qué ellos no entienden cuando nosotros tratamos a la weonao de a weonao? Porque no se entiende, bro. Que, bro, es que es demasiado, tío. O sea, que viene, banco lo de Cebladé, pero es que una cosa es que te digan, che, boludo, mira, no, alto toga. Que te digan, qué tranza, güey, pues no, la raza, carnal. No, oh, qué chucho te pasa, mano, tal. Bien, pero que te digan, bacán, pues, güey, anda ir purrando boxes con los giles culiados, con chantas de los giles culiados, nomás, pues, güey, una huevonada de la weá, hijo de la gran maraca, pues, güey. No entendí ni mierda. Algo importante, ya que estás mencionando México, tu carrera, tu experiencia en batalla escrita, Proof, asesino. ¿Te intimida eso? Tienes una carrera por detrás, en México, lo conoces, tú estás empezando en esto. Como te digo, no quería ser redundante en volver a decirte que en ese nivel. Que, dime, después hablo, tranquilo, yo sé de respeto. Sí, te pregunté, ¿ser qué? Y no te entendí. No quería ser tan redundante en volver a decirle que las batallas eran bajas, si se sabe. Como cualquier persona que se mete en una batalla antigua ve que no es lo mismo. Hmm. Pero más que eso, siento total. Que tampoco lo bueno. No sé cuándo abriremos bien del todo ese melón de. ¿Cómo han cambiado las batallas escritas en un lapso de tiempo tan corto? O sea, tú te ves una batalla de Chili Parker contra Asesino de hace eso. ¿De qué año es concretamente? Hace 8. Tiene ya, ¿eh? Ya tiene, en verdad, ¿eh? Si estamos en 2024 ya, estamos hablando de que esto fue en el 2015. Pasado 8 años. No es tan corto, pero sigue siendo corto. ¿Han cambiado tanto radicalmente?
O sea, antes era eso, mucho más paja, mucho más relleno, tal. Ahora es una barbaridad, ¿eh? O sea, lo que se hace en una batalla escrita y el nivel que hay que tener para hacer una escrita, nada que ver como antes. Si te invadía su carrera. La verdad, para nada. La verdad, me siento terrible listo para llegar a hacerlo cagar y destruir esa supuesta carrera que se había construido yo en un año, menos de un año. ¿Ya dónde fue? ¿La Argentina? ¿México? ¿En cuántos años fue? No sé, yo ya fui en un año. Fui a Argentina, me fue bien. Fui a México, me fue bien. Ahora voy de nuevo a Argentina, voy a Luna Park. Mira, pues bueno, en un año ya igualé la carrera de este buen, la superé probablemente. De más que en unos años más yo voy a seguir haciendo batalla escrita y este buen va a ser el que batalló unos años. Volvió a aparecer años después para una batalla que lo hicieron cagar y se volvió a retirar. Mira, la guay triste, pues bueno, eso es muy relevante porque el menor está en su prime, como dicen mucho, en el freestyle y ahora entrando en escritas. Fue a Bazooka contra Kav, Sensei Battles contra Dante, va a estar nuevamente en Bazooka en el Luna Park contra Brillante. Cosas duras, bro. ¿Te genera algo eso? ¿Te preocupa? Cosas duras, bro. No, hermano, a mí, mientras a las nuevas generaciones les vaya bien, por mí, la raja. O sea, tengo claro que yo no estoy en mi prime, como me compare, pero que los buenos les vaya bien. A ti no, sí, pero a los demás sí. Me gusta que abran puertas y todo, ¿cachai? Onda, como que tú abras las puertas para que vayan buenos que sean buenos. Si dependiera de ti que me vaya bien, porque bueno, que no depende de ti, no, me va bien igual. De, depende de ti, pues, bueno. Obvio. Depende de mí hacerte cagar en la batalla, no depende de vos de lo que vos me digáis. Pues, yo sé lo que voy a decir está bueno, lo que voy a hacer está bien. Tengo que esperar, que no haya algo mejor. Y claro, no lo sé, pero a la vez sé también que no vaya a hacer algo mejor que yo, pues, si eres un viejo culiado para cagar, pues, ya que te gusta la insolencia, pues, vamos con esa, pues, bueno. Acá hay algo más igual, en cuanto a lo que está haciendo el menor. El menor fue a Bazooka, como dije, contra Hub, después Dante, Sensei Battles. Nuevamente a Bazooka contra Brillante. Tú vives en Buenos Aires. ¿Por qué no has ido a Bazooka? Si no me lo invitado. Claro. Mira, ¿por qué crees que no te han invitado? Está muerto, bueno. En Argentina no saben de este bueno. Espera. O sea, se olvidaron. Me hizo una pregunta, deja que lo haga. Dale, es que como vos estás tan alterado, vos querías interrumpirte un rato. Vos, ahora que estés más tranquilo, ahora te va. Se la banca el menor con todas, ¿eh? Y las condiciones. ¿Ah? ¿Te metiste con mi familia que esperaba, Juan, que te felicitara, Julián? No espero que me felicite en ningún momento, si sé que eres un weón medio resentido y envidioso por los demás. O sea, sí, aquí dice, no, que les vaya bien a todos, que les vaya bien a todos a los nuevos. ¿Por qué intentas instalar esa weón? ¿Por qué intentas instalar ese weón resentido y envidioso? Se nota, hermano, se nota. No solo por tus letras, por tu personalidad. Aquí dice, ¿cómo es la mente de ese Blade? Ah, y ahora soy psicoanalista, weón. No soy psicoanalista. Vamos, ¿cómo es mi mente? ¿Cómo mi mente es así? Bueno, obviamente vale pico sus canciones, no pasan las 1000, 2000 visitas, una mierda, pero para él eso no es lo importante. La plata, la fama no es lo importante, eso es lo que dice. Pero Juan en su mente dice, Juan, yo debería ser un rapero culiao con millones de seguidores, yo soy el mejor, yo estoy de los primeros. Y ese Juan lo que le duele y todavía está ahí, en la mierda. Ahí está, po. Antes de ir a esa parte. Antes de ir a esa parte. Espérate, que este Juan está haciendo un análisis súper... Te acaba de decir resentido. Sí. ¿Estás de acuerdo? No, estás intentando instalar eso, porque probablemente escribiste alguna de esas hueitas para poner en tu batalla. Pero poco, de hecho. Bueno, pero ¿por qué intentas instalar esa voz? ¿Por qué intentas instalar esa voz? Es lo que pienso, hermano. ¿Tú pensás que, yo soy un resentido? Yo a varias weas más también, después de ir diciendo la voz, tranquilo. Bueno, voy a guardártela incluso para la batalla. Es que ni necesito, podría decirte todas las weas que pienso ahora, después te voy a ganar igual, hermano. Dale, pues, bueno. Hablando de soberbia, vamos. ¿Sí? Volvamos a la pregunta, no la hagamos. ¿Por qué crees que no están en Bazooka? ¿No te han llamado? Tengo mis razones, pero no sé si es el momento de decirla, aquí, así en un lugar público. Y menos contra este bobo. No sabes, igual si se atrapó, bueno, se atrapó todo el culo. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que a él no lo han llamado? Porque no tiene lo que pide Bazooka, como te digo, ahora hay dos tipos de rimas, muchas rimas más complejas, esquemas, doble sentido, referencias, que van más allá de simplemente insultar a un poco lo primero que se te ocurra. Sí. Esa es la sensación que me daba cuando escuchaba esos rambos, que escribía lo primero que se le ocurría y lo dejaba listo. Pues ya, yo en verdad no, pues le doy una vuelta más, no puedo demorar más. Pero estoy seguro de que lo voy a hacer, es bueno, pues. Él dice que sí, que por él no se espera nada de lo que yo voy a armar, en verdad. No andemos más en eso, ya dijiste tu punto. Vamos con lo último, y lo más importante. Es la batalla estelar, momento histórico. Yo lo dije, un antes y un después en la escena chilena. Quien gane esto, solo habrá un ganador, sin jurado, no importa, pero habrá un ganador y un perdedor. Va a encabezar la escena. ¿Dónde se ven luego de esta batalla?
Yo, bueno, después de esta batalla, pase lo que pase, me veo ahí en una park, bueno, con 15.000 personas, dejándola cagar. Probablemente este weón viéndome con la tele en su casa, todo picado, weón, porque no sabía. Es bacán como él se ríe cuando yo le insulto, como para hacer como que no le duele, weón. Pero en verdad, no, me, es que me río porque me da risa, weón. Porque tú de verdad crees que me importa esa parte. Que a mí también me dan risa tus temas, weón. Pero no me reía tampoco porque estás tratando de ponerme serio, weón. Te dan risa para no te reír. Algo. No, porque... Entendido, ¿no? Bueno, pero igual, independiente de lo que hagáis en tu casa, escuchando mis temas o no escuchándolo, o leyendo, o viendo la pantalla, o lo que sea. No, pero escuchar 10 segundos, vos no aburrías. Bueno, está bien, si tampoco te vamos a pedir mucho. Pero estamos hablando de esto ahora, ¿cachai? Y yo me reí de la weá de como que yo voy a estar viéndote picado ayer en una parte. Hermano, yo te digo, que te vaya bien, weón. De hecho, antes lo hablamos. Antes vaya en Buenos Aires, te regalo una entrada, culiao, para que me vaya a ver en el público. ¿Qué te voy a ir a ver a vos? Obvio que no, pues, bueno, si su ego culiao no se lo permite, pues, bueno, no puede pillar a alguien que tiene la mitad de su edad y ya está logrando lo mismo. No se lo permite su ego culiao, pues, bueno. No, no es por ego, weón. Bueno. ¿Dónde te ves tú, Cela, después de la batalla? ¿Te ves ganando la del menor y dejándolo atrás? No le voy a ganar, weón, bueno, lo voy a destruir. Moralmente, tu alma, hermano, va a caer hecha pedazo ahí en el escenario. Y después, ¿con dónde me vuelvo? Mira, ¿cómo destruye un arma? Explícame, güey. No, ¿con palabras? ¿Tú crees que las palabras sirven para algo? En la batalla te voy a entrar en depresión, weón, después de lo que me digas. Probablemente, en la batalla te voy a explicar. No he entrado en depresión ni por otra weá, weón. Bueno, está bien. Y por vos, weón. No, no por mí, si yo. No se trata de mí, se trata de ti. Los demonios y los fantasmas que yo hay adentro, tú. Manche, tú me vas a empezar de bonito, weón. Se cree poeta, culiado, se cree filósofo, culiado, que tiene más básicas, weón. Escuchaba el tema antes que había la pregunta. Me ha gustado más el menor, que se blade. El coro dice, ella es puta, y como en una fracción de 20 segundos, dice como la palabra puta como 10 veces. O sea, hasta para acá escribir, es puta una mujer, si para ti está bien, se respeta. Pero por último, rímalo con otras palabras, pues weón, tantas palabras que riman con puta, weón. Y no, pero es puta, pero nada, porque es puta, nada, es puta. Callay, hermano, la weá fome de escuchar, weón. Me imagino que algo así va a hacer en la batalla. Okay. Como te digo, yo estoy pensando seriamente en ponerme un audífono, weón, para que, como él dice, que me va a destruir el alma. Imagínate si no lo escucho, weón, y me escucha él nomás, que se va en depresión para la casa. ¿Algo más que le quieras decir? Es buenísimo. No, se lo digo el domingo. Perfecto. Ya está todo dicho. Momento histórico, antes y después en la cena chilena. No te lo pierdas. Domingo 21 de enero, cúpula del Parque O'Higgins, Casa Red Bull, Vegas Apparets, Monkey Lab, y por supuesto, Festival Santiago Off. Nos vemos este domingo. Hay un Joker versus Joker, que esa no me llega a interesar tanto, porque ya se han visto... Uy, perdón. Perdón, aquí, ahora. Hay un Basek versus Encima de tu hermana que puede estar... Inefable Blas me interesa más. Es que el Joker versus Joker me genera poca expectación, la verdad. Pero bueno, evidentemente esta es la estelar, ¿no? El Ceblade versus el menor. Veremos a ver, ¿no? La veremos, yo creo, prácticamente todas, ¿por qué no? Cuando la suban, pero el face-off a lo mejor me veo solo en Inefable versus Blas y tal. Supongo que lo harán en diferido y lo subirán a lo largo de la semana, así que nada, apoyo para barra base. Ahí lo tiene el face-off. Me gustó más el menor, también postura más complicada de tener la de Ceblade, ¿sabes? De este... villano que va contra el niño, contra el superhéroe, tal, es difícil, pero me gustó la contraposición y ¿por qué no? Va a ser buena batalla, veremos a ver qué tal la pluma de Ceblade, también tengo mis dudas por ahí. Deja like, comenta, suscríbete a Twitch, entrenar primero la carrera y el siguiente vídeo. Despide Rodrigo Quesada. Paz.